tal todos? Es más, aquí de nuevo con vosotros desde la calle de Piquer, aquí en el centro de Barcelona. Hoy, subida, tres o cuatro claves de la subida para ayudaros a construir una subida mucho más efectiva, que va a aumentar muchísimo las probabilidades de acertar en la bajada, ¿vale? Muy importante que no te alejes demasiado de lo que se necesita en la subida para no dejaros demasiado trabajo en la bajada. Ya sabéis que tenemos solo más o menos un cuarto de segundo desde acabar la subida hasta el momento de impacto. Cuantas menos cosas tenemos que hacer, mejor. Entonces, claves de la subida. Maneras muy fáciles de ayudaros a tener una subida mucho más efectiva. Utilizo mucho la bandeja de bolas para guiar un poco el primer tramo de swing. Verás también que he metido un palo de alineación aquí en el agujero de la empuñadura. Eso nos ayudará también a la hora de subir para comprobar el ángulo que crea la varilla a lo largo de la subida. Entonces, primera clave, con este palo de alineación metida en la empuñadura, lo que estaría buscando es que la extensión, la prolongación de la varilla estuviera apuntando más o menos hacia la línea de tiro, ¿vale? Podéis poner algo en el suelo, un palo de alineación. Aquí podré utilizar el borde de la moqueta aquí para darme un poquito de referencia en el suelo para la inclinación de la varilla. Muy importante, veo demasiados alumnos con el palo excesivamente vertical, excesivamente plano, ángulos que después necesitan más compensación en la bajada, ¿vale? Después, ¿qué más estaríamos buscando? La orientación de la cara. Buen punto de referencia cuando el palo está paralelo al suelo. ¿Cómo está la cara? Estoy buscando que el punto del palo esté ligeramente más a la izquierda del talón cuando el palo está paralelo al suelo, ¿vale? Son muy importantes. ¿Cómo consigo esto? Obviamente el grip ayuda, y después a lo largo de la subida estoy intentando aplanar un poquito la muñeca izquierda. Eso me está ayudando a conseguir que la cara esté más o menos como lo queremos, ¿vale? Queremos evitar que la cara esté excesivamente abierta, ¿vale? Porque eso va a tener que ser compensada en la bajada. Entonces, las dos claves. Estoy intentando que el palo apunte más o menos hacia la línea de tiro. Eso nos da un ángulo de unos 45 o 50 grados cuando mi brazo está paralelo al suelo. Y después, cómo está orientada la cara. Espero evitar que la cara esté excesivamente abierta ni demasiado cerrada, ¿vale? Y con estas dos, y con la noción quizás de mantener los codos más o menos juntos, intentando evitar que los codos se separen demasiado, yo creo que con eso la mayoría de los jugadores mejorarían bastante su subida, ¿vale? Estamos hablando orientación del palo, ¿vale? Cómo está orientado respecto a mi referencia en el suelo, la línea de tiro, y después cómo está orientada la cara, ¿vale? Y por último, mis codos. Quiero que los brazos estén más bien delante del pecho, con la sensación de tener los codos juntos. Esas tres cosas te ayudarán a mejorar la efectividad de tu subida y así las probabilidades de acertar en el momento de impacto. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos, y de aquí a poco os devuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo, y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.